Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que ya están por acá. Bienvenidos a esta sesión número 8 ya. Es la cuarta, digamos, de la sección 2 y la octava de todo el diplomado. Antes de comenzar, pues, y darles la bienvenida, agradecerles la puntualidad y recordarles lo que les dijeron ahora en la mañana, ¿verdad? Que habían varios que no habían hecho el laboratorio número 2. Es importante que eso quede finalizado este día por el tema del rendimiento también dentro de la plataforma, ¿verdad? Para que no vayan a olvidar que ese día es básicamente el último que deberían de otorgársele para que ustedes puedan hacer este laboratorio. Vamos a comenzar ya nuestra clase porque vamos con un poquito de atraso en la parte teórica, pero ahora vamos a dejar finalizado por lo menos el tema de las redes sociales y las estrategias SEO, ¿verdad? Si logramos ver un poquito de email marketing, sería magnífico y podemos ver las métricas de email marketing ya el lunes, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir nuevamente la presentación que hemos venido trabajando para dar continuidad a la parte de las redes sociales, pero básicamente vamos a avanzar un poquito en lo que quiero ver. ¿Ya la pueden ver? Me confirman levantando la mano si ya la logran ver. Gracias. Bien, ahí están. Ya Ana Georgina me confirmó. Nos habíamos quedado en esta parte de la construcción de una marca efectiva. Básicamente eran los aportes a la marca en la combinación del marketing digital y las redes sociales. Y en esta ocasión, pues hablábamos de estos cuatro elementos que aportaba este contenido, ¿verdad? Hablábamos de construir una marca efectiva, generar tráfico web, un buen posicionamiento en internet y el entorno de inversión. Y el día de ayer algunos aportes fueron muy valiosos para el tema este de la parte de la construcción de marca efectiva. Pero también hay que hablar un poco de generar tráfico web. Si bien es cierto, las redes sociales son ese escaparate para el marketing digital, el objetivo final es redirigir al consumidor a la página web. Eso es lo que tenemos que buscar como marca. Y no solo que nos visite en las redes, sino que el objetivo debería de ser redirigir a nuestros clientes, a nuestros consumidores, hacia nuestro sitio web, ¿verdad? Un espacio donde va a poder terminar, digamos, de efectuar su compra. En el caso de que sea, por supuesto, una plataforma e-commerce, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como generar tráfico web, es decir, atraer a los consumidores a la página principal de nuestra empresa o de nuestra marca. Cuando hablamos de un buen posicionamiento en Internet, esta ventaja ya está ligada con el punto, digamos, de la página web, ¿verdad? De generar tráfico en la página web, está ligada con este punto. Estamos con esto consiguiendo que nuestra marca, valga la redundancia, consiga un mejor posicionamiento en Internet. ¿Qué significa eso? Que en buscadores va a aparecer situada en las primeras entradas y por eso es que vamos a ver más adelante las estrategias SEO.
Entonces voy a poner un ejemplo. Si la marca representara en redes sociales, por ejemplo, en una zapatería, un buen posicionamiento web es que saliera el nombre de esa marca en las primeras opciones de Google. Cada vez que alguien busque algo relacionado con ese comercio de zapatos o zapaterías, que pueda salir en los primeros buscadores. Así de repente son zapatos de un determinado color los que se van a comprar, o unas zapatillas deportivas o algunas botas, ya sea de mujer o de hombre, que cuando una de estas palabras, que son como las palabras claves, sean puestas en el buscador, nuestra marca sea de las principales al salir en el buscador, porque eso es lo que hace el posicionamiento, ¿verdad? Después ahí es donde viene el retorno entonces de la inversión, ¿verdad? Invertir en la presencia y en la publicidad en las redes sociales de repente supone un costo mucho menor para la marca que si ha de hacerlo en medios convencionales, porque ya sabemos que los medios convencionales son un poquito más elevados los precios. Entonces esto provoca que de, digamos, pocos beneficios de retorno, porque estamos invirtiendo más en los convencionales. Entonces, este consigue más retorno cuando tomamos en cuenta, digamos, estos canales digitales como las redes sociales. Entonces, significa mucho para la marca, ya que el margen de ganancia siempre sería mayor, ¿verdad? Entonces, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la parte económica están, digamos, interconectadas con el fin de mejorar los beneficios de una marca o de un servicio. Si de repente me oyen cortado, me avisan, por favor, ¿verdad? Bien, continuando. Entonces, pasando ya a esta lámina, vamos a ver las cuatro razones por las que las redes sociales son indispensables. Me avisan si se congela la pantalla y no mueve la siguiente lámina, ¿verdad? Ahí están. Las cuatro razones que yo les traigo son porque reduce costos, mejora el alcance de la marca, promocionar a la empresa en redes sociales y además aumenta la interacción con el público objetivo. Entonces, digamos que estas razones, cuando hablamos, por ejemplo, de reducir costos, no hay duda de que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen. Y en comparación con la publicidad tradicional, promocionar la empresa en internet es mucho, mucho más rentable porque nos permite llegar a miles de personas que son más, digamos, propensas a la compra. Y la otra razón que es mejorar el alcance de la marca, si nuestro negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por las redes sociales es mucho mejor. Todos los algoritmos se ponen a trabajar cuando hacemos una buena segmentación y se aseguran de que las personas adecuadas vean nuestra publicación. No importa si están enfocados en los negocios locales o si, no, o si digamos la ambición ya es volverse global. Asignar incluso un pequeño porcentaje de nuestro presupuesto de marketing a la estrategia de redes sociales, la publicidad y la generación de contenido propicia un alcance mundial y un excelente retorno de inversión. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de reducir costos, que era la razón número uno, digamos que cuando se habla de costos, se habla del coste de adquisición de clientes. Se reduce considerablemente cuando usamos las redes sociales, haciendo que la publicidad tradicional cada vez, digamos, que pierda un poco de relevancia. No me gusta decir importancia, porque sí es importante tener presencia en lo tradicional, pero tal vez ya no se tiene que invertir tanto tiempo ni dinero, porque ya no da tanta relevancia, pero siempre y cuando tengamos bien definido nuestro público meta, nuestro sector, ¿verdad? Cuando ya hablamos de promocionar a nuestra empresa en las redes sociales, la publicidad en redes sociales potencia el resto, digamos, de acciones digitales, proporcionándole a esto una mayor repercusión y una mayor visibilidad. Entonces, el éxito fundamental de las campañas en las redes sociales se debe a que se puede llegar justamente a miles de personas a un bajo costo. De hecho, podemos llegar a audiencias específicas
con estas poderosas herramientas, ¿verdad? Porque tienen el tema de la segmentación, sobre todo en Facebook, ¿verdad? Donde podemos segmentar nuestras campañas publicitarias por edad, por sexo, por localización geográfica, por profesión, por gustos, por aficiones, por intereses, páginas a las que sigue, entre otras. Y ahí viene entonces el tema de aumentar la interacción con el público y objetivo. Las personas quieren comprometerse y obtener confianza de una empresa antes de fidelizarse como cliente. Entonces, desarrollar contenido que realmente satisfaga sus dudas y conocer un poco mejor la empresa a través de cada una de las interacciones que aparecen en nuestro perfil serán, digamos, una forma de lograr una conexión real que aporte seguridad a la hora de concretar una venta. Eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, buscar, lograr, ¿verdad? Buscar, lograr, no solo buscarlo, sino lograr. De ahí podemos hablar un poco también de la parte de la implementación de las nuevas tendencias en las redes sociales. Y creo que todos hemos oído hablar de los microinfluencers, ¿verdad? Hay que crear piezas de contenido audiovisual, como ayer que hablábamos del que hablaba, creo que Miguel Ángel hizo el comentario de lo importante de poner cápsulas, ¿verdad? Dentro de nuestras redes, que tengan una finalidad, por supuesto, ¿verdad? De proyectar un mensaje, de transmitir un mensaje a la audiencia. Lo de los testimonios que se hablaban ayer también, ¿verdad? Algunos videos, también tutoriales pueden servir como piezas audiovisuales. Los streaming e interacciones en tiempo real también son súper efectivos y súper importantes. Y créanme que deja mucho aporte dentro de estas tendencias, dentro a nuestra marca. Entonces, una vez definida, fíjense bien, la red social donde deseamos tener presencia digital y entendiendo las razones e importancia de implementar una estrategia de redes sociales para nuestra empresa, entonces ya es momento de conocer qué tipo de acciones debo de llevar a cabo en estas redes sociales. ¿Todavía me escuchan bien? Porque a veces siento que me falla el internet. ¿Me levantan la mano si todavía me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Gracias. Bien, hablemos un poco entonces de los microinfluencers. Si nosotros estamos comenzando una red social y recién estamos definiendo cuál es nuestro público objetivo, los microinfluencers pueden ser los aliados perfectos para impulsar el perfil hacia el éxito. Ahora, un microinfluencer no es más que un influenciador dentro del nicho al que quiero llegar. Fíjense bien lo que dice. Dentro del nicho al que le quiero llegar, cuyo número de seguidores va desde los 1,000 en adelante, ¿verdad? Pero los micro normalmente es entre los 1,000 a los 10,000 seguidores. Los microinfluencers, o sea, son chiquitos todavía. Pero eso sí, debemos de escoger al que realmente va a ser un influenciador dentro de mi nicho, o sea, no a cualquiera. Generar contenido, promociones y eventos con un microinfluencer puede ser una estrategia que dé como en el clavo, ¿verdad? Y haga que nuestra marca se gane la confianza de nuevos y de potenciales clientes a la vez y también al mismo tiempo aumentar el número de seguidores de nuestra marca. Pero ojo, ¿verdad? Cuando yo digo que hay que escoger al correcto es porque, miren, aquí no sirve, y voy a dejar de compartir un ratito porque aquí sí voy a escuchar sus opiniones. Aquí no se trata de escoger al que tiene millones y millones y millones de seguidores, o al más popular, o al más ridículo, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? En esta viña del Señor, ¿verdad? Entonces, se trata realmente de escoger a ese que va a aportar en mi nicho. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo escojo, tengo que saber hasta cuál es el segmento de él, del microinfluencer que escoja. Si realmente los seguidores de esta persona están dentro de mi nicho, ¿ya? Porque si no, no me sirve. No me sirve. Por ejemplo, si habláramos de lo que hablaba la vez pasada Julia, el rubro de las funerarias.
Tenemos que escoger un microinfluencer serio, ¿verdad? Que su presencia, solo con verlo, ya transmita la seriedad de lo que voy a hablar de mi compañía. Que no lo voy a poner a vender, pero sí a explicar o por lo menos hacer un video donde pueda verse reflejado, ¿verdad? De los tantos videos chéveres que suben en la auxiliadora, en la resurrección, en donde él salga tal vez representando a un familiar, ¿verdad? En el video o algo, pero que solo su presencia denote seriedad de lo que se está tratando de decir en un mensaje de un servicio de estos niveles. Ana Georgina, ¿quiere opinar algo? Sí, buenas noches. Conforme a lo que usted dice de los microinfluencers, es bien importante saber también qué tipo de seguidores tiene ese microinfluencer, porque a veces se da, como lo que usted mencionaba, se da el hecho de que hay muchos que son seguidores de otros países. Y entonces es como que, y entonces, si yo vendo aquí en El Salvador y los seguidores son de Costa Rica o Guatemala y ni siquiera tengo envío allá. Entonces es como que estudiar bien, no es porque tenga millones de seguidores, me va a funcionar, ¿verdad? Creería yo de que es estudiar bien y saber la inversión que se va a hacer, porque hoy no es, al principio cuando empezaron a salir eso de los influencers, la mayoría era por ¿cómo le llaman? Que uno da productos, se me ha ido la palabra. Canjes. Que así cobraban ellos, ¿ve? Uno les daba producto Con a canjes. canje, hoy ya no, exactamente el canje, hoy ya no, y la mayoría ya es dinero, ¿ve? O sea, canje y más dinero, y no es una inversión pequeña realmente la que uno hace, ¿ve? Entonces, y si uno va empezando y quiere hacer publicidad, es como que bien importante estudiar el tipo de influencer al que uno va dirigido, ¿ve? En mi caso, que yo vendo lencería, pues considero yo que tendría que ser una persona que esté dentro de del rango de la edad que yo sé que la pueden seguir, vea. No voy a buscar un hombre, vea, o a alguien que sea demasiado joven, o a alguien que ya, digamos, 50 años en adelante, porque ya eso es un tema tabú. Entonces es como que es de buscar bien el influencer y saber si vale la pena o no el invertir en un influencer. Gracias, Ana Georgina. Vamos a escuchar a Jensi. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Acérquese un poquito el micrófono. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se le escucha. Ah, buenas noches. Se le oye cortado, Jensi. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que hoy en sociales, ¿verdad? Más que todo TikTok, que es la celebridad de todo mundo. ¿Quién no tiene TikTok? Creo que hasta hoy hay mucha gente ya mayor que tiene TikTok más que todo por distraerse, ¿verdad? Porque salen en realidad tonteras a veces ahí, a veces salen cosas instructivas. Pero sí hay muchos, como ustedes pueden ver, la Yanira Berríos. Yo creo que es algo ridículo lo que hace, pero en realidad gana y gana dinero. O no sé si ustedes han visto un meme que sale hoy en día que dice que la mayoría de licenciados y todos pues ganan menos que un TikToker. Pues eso es lo que decía Georgina. Tristemente aquí en las fiestas patronales de Sonsonate, porque yo soy de Sonsonate,
una entidad, pues la trajo. Yo siento que tal vez ella era, es más para la juventud, porque la juventud pues sigue mucho, mucho ese tipo de cosas o ridiculeces. Entonces, pues la verdad sí le pegó en el mercado a ella, porque había un montón de jóvenes tomándose fotos y todo con ella. Y la gente ya un poco más de nuestra edad, pues solo se quedaba viendo, o sea, así como que, ay, el ridículo que hace. Y la verdad es que así hay muchas que por medio de las redes sociales han promocionado su producto, porque también hay otra muchacha que creo que es hondureña, que ella trabaja mucho con, como comerciales. Y la verdad es que son anuncios chistosos, son anuncios adecuados al papel que ella hace, y yo creo que sí le da mucha publicidad y vende por medio de ella la empresa por la que, en la que ella hace los anuncios, porque no la he visto solo con una, sino que la he visto con varias empresas. Pero entonces lo que Georgina dice, pues es muy cierto. A veces tiene que seleccionar el rango, ¿verdad? Y creo que hoy la mayoría de la juventud o los que van siguiendo nuestros pasos, pues se dejan guiar mucho por TikTok. Ok, gracias, Jensi. Usted me está hablando de la hondureña, de la Jennifer Aplícano. No, no tiene comparación. Esa sí hace contenido. Definitivamente no hay comparación con la otra, con el otro personaje, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Oigamos a Carla. Hola, buenas noches, licenciados y compañeros. Saben, me viene a la mente y me surge una duda. Quizás actualmente es interesante ver, porque eso se ve, creo que los que seguimos a diferentes personajes, personalidades, ¿no? O personas que no son influencers porque tienen su trabajo, pero le llegan regalos y ellos muestran, ¿no? Hacen sus unboxing. Entonces es interesante ver cómo personas, quizás como algunos de los que están acá, y que tienen la posibilidad de enviarle que un detalle a una de esas personas, tendrá bastante impacto al final. Mi pregunta es, ¿tendrá impacto esa presentación que ellos hacen? Lógico, no son campos pagados, solo es el, como el obsequio, ¿no? Que le dan. Pero al final, digo, si lo hacen, y quizás no los emprendedores no lo hacen solo con una, sino que tratan de buscar otras personas que salen en televisión y todo lo demás, para, me imagino, de igual manera, para buscar que les den una publicidad en ese momento. Pero vuelvo a la pregunta, ¿el impacto será como lo que la gente necesita? ¿O al final ellos solo lo hacen como por, ah sí, lo hago por salir de compromiso para que vean que yo recibí el regalo? Pero al final los emprendedores recibirán más compra, recibirán en esa semana, aunque sea un mayor movimiento, que les pregunten por los productos. Aunque quizás en el momento no les van a comprar, pero dentro de una semana siguiente sí. Es que vamos a lo mismo, Carla. Por eso estamos hablando un poquito de este tema, porque el impacto se puede ver si se escoge bien. Pero si usted escoge por ser el más popular, o por ser el más ridículo, o por ser el más, o el que tiene más seguidores, definitivamente no se va a ver el impacto si su nicho no está involucrado ahí. Es decir, ya vamos a concluir. Oigamos a Julia. Marvin creo que había levantado la mano también. No sé si siempre va a dar su aporte. Julia. Mi pregunta va quizás un poco anudada a la que decía la compañera. Es sobre un community manager realmente se verá profesional arriesgando una marca con un personaje que a veces, como dice usted, el total ridículo. Bueno, yo creo que todos hemos visto que el personaje que ya mencionaron promociona como una marca de un jugo de sábila o no sé qué. Entonces, pero yo creería que es una bebida en teoría
sana, o no sé cómo llamarle, y se han arriesgado a que alguien así la promocione, y con unas cosas a veces un poco ilógicas, porque una vez yo vi que, bueno, yo lo vi en meme realmente, que decía que estaba comiendo una mariscada con esa bebida, cuando sabemos que no tiene nada que ver, ¿verdad?, una cosa con la otra. Pero yo no, o sea, yo sé que quizás lo hacen a propósito, pero realmente mi pregunta es esa. O sea, yo siento que allá se sale el profesionalismo, no sé, o raya en la desesperación, no sé, ¿verdad?, realmente de que alguien utilice, porque, como insisto, o sea, es una marca de bebida que está, que yo por lo menos a veces la he consumido, no esa marca, sino que hay otras, ¿verdad? Pero la he consumido como en un tema un poco más, por ejemplo, es muy buena cuando usted está, tiene como resentido el estómago, o sea, ¿me entiende? De otra forma, creo que, no sé, hay personajes tal vez que hacen ejercicio y que pudiera haberse les ha visto mejor, ¿verdad?, promocionar esa marca, o algún nutricionista. O sea, no sé, vea, pero esa es mi pregunta, igual que lo decía la compañera, realmente un community manager se arriesgaría a eso, o sea, ¿ya lo hace a propósito o fue como de desesperado? No sé. Mire, esa era mi, por... tristemente, yo le voy a decir una cosa, yo a mí ni el nombre me gusta decir, porque para mí es darle publicidad y realmente no vale la pena. Como decía, como dice usted, o sea, desde ahí se nota el poco conocimiento del personaje, porque al final no es culpa de ella que le escojan a ella, ¿vale? Vamos al community manager, confió y arriesgó a la marca, desconozco realmente de qué bebida me habla, Julia, pero los creo capaces, le digo, porque en una de las empresas que yo trabajo la querían llamar, y cuando dijeron que la iban a llamar, rotundamente dije, si la llaman, pongo mi renuncia, porque no puedo yo prestarme a esa imagen que yo soy la instructora principal de ese programa, de ese centro de formación, y querían llamar a este personaje para que promocionara el centro de formación profesional en el que yo trabajo, en donde yo estoy formando jóvenes para que sean profesionales en el área, en esta carrera especialista que yo los entreno, y todavía les consigo trabajo. O sea, hay un equipo psicopedagógico detrás, una coordinación, una psicóloga, una trabajadora social, una gestora de empleo, mi persona como instructora principal, y otros maestros auxiliares de computación, de inglés, de actividades grupales psicopedagógicas, de inglés técnico aplicado a la empresa. O sea, una serie ahí en otras carreras donde no soy yo la instructora principal, que son para ingenieros los que están estudiando, porque yo estoy entrenando a los de venta, ¿verdad? Pero hay otras carreras de administradores técnicos industriales en donde mis colegas instructores principales son ingenieros profesionales, ¿verdad? O sea, con acreditaciones para poder capacitar a estos jóvenes en esas áreas. Y se les coloca en empresas donde van a ir a desarrollar todas estas habilidades teóricas y prácticas que se les enseñan en el centro de formación. Pero el centro de formación queda en el centro histórico. Ahí queda el edificio, la academia, digámoslo así. Entonces, la tipa ahí pasa en el parque, por la catedral, ahí pasa haciendo sus videos. Y un personaje que habían contratado como mercadólogo sugirió al jefe, al propietario, que la llamaran para hacer videos y que hiciera ella un recorrido en el centro de formación y que promocionara el centro de formación. Y a mí me llegó a mis oídos, yo no soy la mercadóloga de ahí, pero mi jefe sabe que soy mercadóloga, vea. Entonces, me llamó la coordinadora y me contó, mire, el ingeniero quiere hacer esto y esto por sugerencia de fulano de tal. Y miren, yo sentí que me habían apuñalado en la espalda. O sea, para mí fue tan aberrante cuando me dijeron algo así. Y fue como, ¿cómo? Dije yo así. Pero va, o sea, no va en coherencia con lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros formamos jóvenes, si bien es cierto que probablemente la sigan, ¿verdad?, por sus bayuncadas, por entretenimiento, por reírse, pero este personaje no es un ejemplo a seguir para este tipo de estudiantes.
porque los estudiantes que nosotros entrenamos son gente de zonas bien vulnerables, de bajos recursos, en donde usted le está diciendo que estudiar y trabajar es lo que lo va a sacar de ahí, no ser un TikToker. Ojo, y no estoy en contra de los TikTokers que hacen dinero con este tipo de redes. No estoy en contra porque hay muchos que sí tienen buen contenido. Pero, vaya, como decía Yancy, hace dinero, cobra, probablemente gane más que yo o que cualquiera quiera, probablemente. Aquí la pregunta sería, ¿y cuánto le va a durar? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto le va a durar? Porque hoy es esa pila de los influencers, pero nosotros que tenemos más de 35 años, algunos hemos conocido artistas que se han hecho famosos con una canción aquí en el país y se hicieron influencers en su época y no duraron nada. Ahí está el Kingflip, fue uno, ¿o no? El otro fue el Arístide, el bicho, gracias a Dios, es profesional de la Nacional. Y así, vea, todos los que van a concursar a los concursos de TCS, del número uno, del baile, no sé qué, un ratito les dura. Porque aquí eso no, lamentablemente aquí no hay mucho apoyo artístico. O sea, esa industria acá en nuestro país no es rentable. Vale. No es que no tengamos talento, porque sí tenemos. Pero aquí la industria no es rentable, no es negocio, no es trabajo. No lo ven así, no porque la gente no tenga talento. Vuelvo y repito, tengo amigas que son artistas, pero lamentablemente les ha tocado trabajar de lo que estudiaron en la universidad, pues porque no pueden. ¿Ganan extra con ese tipo de talento? Sí, ganan extra. Pero ella misma, no podemos dedicar solo a eso. Es lo que dice. Así como acaba, los maestros, no nos podemos dedicar solo a dar clases. Los doctores tienen que poner sus clínicas aparte. Entonces, todas las profesiones y todas las carreras tienen como sus impases. Entonces, si bien es cierto, este personaje puede estar ganando un montón ahorita, aquí la pregunta es cuánto le va a durar. Si de eso ya paga impuestos. Porque aquí todos pagamos impuestos. Los que somos rectos, facturamos, como dice la Shakira, y pagamos impuestos, ¿verdad? Pagamos impuestos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿y este personaje así como gana, ya paga impuestos por sus servicios profesionales que da en las redes sociales? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto le va a durar? O sea, ¿va a tener para jubilarse? ¿Cotizará IS? Es que todas esas cosas son las que uno tiene que ver. Entonces, cuando usted dice, la voy a elegir para promocionar una marca, yo me quedé impactada. Y yo le dije, no estoy de acuerdo, dije yo. Y no, o sea, no tenemos nada de lo que ella vende. Ella vende entretenimiento, parodia, ahí vea usted. Pero no tiene nada que ver con nuestro nicho, no tiene nada que ver. Y miren, me le fui a meter al jefe a la oficina. Y le dije, no, ingeniero, le dije, dígame que eso es mentira. Y se puso a reír y me dijo, no, pero es que mire, que ella es bien popular. Pero ¿y qué tipo de gente quiere usted aquí adentro? Si para empezar, todo nuestro alumnado, mínimo, no necesitamos bachilleres, pero mínimo deben de saber leer y escribir, mínimo. Entonces, porque por el tipo de cursos que damos, o sea, hasta el que lleva piñata tiene que saber leer y escribir. No importa que no tenga ni el sexto grado, media vez sepa leer y escribir, puede recibir el curso de piñata, ¿me entiendes? Pero yo le decía, ¿usted qué tipo de gente cree que la sigue? Y me decía, y así lo que dice Yancy, es que dicen que un montón de jóvenes la siguen. Pues sí, pero ¿qué tipo? Porque por lo menos para mi programa sí tienen que ser bachilleres. Para el que yo soy la instructora principal, tienen que ser bachilleres a fuerza, porque es un puente para ir a la universidad después. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Lo que decía, creo, Ana Georgina, hay que investigar cuáles son sus seguidores, cuáles son, arriesgar la reputación de una marca solo porque es popular o porque tiene 1 millón de seguidores o porque pasa ahí a la vuelta de la esquina del edificio. Siento que es bien arriesgado.
no siento yo, vea, para la marca, al final no la llamaron, pero hay marcas que sí la llaman. Y le puedo decir una cosa, para mi profesión es totalmente ofensivo que hayan marcas que inviertan en ella, totalmente ofensivo. Como mercadóloga se los digo. Y como dice Yancy, sí es cierto, la siguen los jóvenes, pero también hay categorías. Y hay que hablar lo que es, aunque no seamos muy socialistas aquí en el país, hay como le, para no que no se oiga feo, pero hay niveles. La verdad es que hay niveles. Y si bien es cierto, probablemente, vaya, le voy a poner un ejemplo de colegios privados de acá del país. Yo le aseguro que las niñas de la Floresta no la han de seguir. ¿Verdad? Probablemente los estudiantes del ESEN tampoco, ¿verdad? Pero a lo mejor otras entidades educativas públicas probablemente sí tengan algún par de seguidores ahí, porque es como en el ambiente en el que usted se crece, se cría, ¿me explico? Entonces usted va ad hoc a donde usted es, a su entorno. Entonces para todo hay segmento de mercado. Y esto sin ver de menos a nadie y sin discriminar a nadie. Pero para todo hay segmento de mercado. Para todo. Probablemente una gran mayoría de jóvenes, la gran mayoría de jóvenes que la sigue a ella, son de otro nivel. ¿Verdad? Y no necesariamente económico, sino hablando del entorno en el que ella, al que ella pertenece. Al que ella pertenece. ¿Verdad? Entonces, basándonos en esa parte, hay que ser bien cuidadosos. Y es que no a cualquiera, vaya, si estamos hablando de una bebida de salud, como dice Julia, o sea, tenemos un montón de talento aquí en El Salvador con más presencia, pues, con más presencia y jóvenes también. Miren, hay uno acá que yo no lo seguía, yo no sigo a esta señora, pero es raro que siga algún influencer de aquí, salvo que tenga buen contenido. ¿Saben a quién sigo yo? Al tío Frank, a ese muchacho sí lo sigo. Este muchacho, ¿por qué lo empecé a seguir? Porque su contenido está invitando al turismo. Acá, interno, al turismo interno. A él lo mandan a llamar los hoteles, los restaurantes, las marcas, seguramente le pagan con estadías, con un almuerzo, qué sé yo. Pero el muchacho tiene su trabajo y estudia en la universidad también. Y es que se nota, y hasta se nota que cuando él habla en su video, habla así porque quiere hacer la misma mención al país. No es que hablemos así, pues, pero es como hacerlo caliche para hacerlo entretenido, ¿ya? Pero él tiene un guión cuando hace su recorrido y se nota. Es que se nota, cuando usted lo oye hablar, se nota que él tiene un guión y se nota que es una persona leída, ¿me entiende? Entonces, por ahí es donde vamos, ¿verdad? Vaya, ya, si tenemos a un tío Frank para promocionar un hotel, ¿por qué voy a mandar a llamar a la señora esta? Sería absurdo. ¿Me explico? Quiero oír el aporte de Miguel Ángel, ya no escuché el de Marvin, ya vamos a darle la palabra también a Marvin. Gracias, licenciada, buenas noches. Y compañero, buenas noches. Sí, concuerdo con las apreciaciones anteriores. Es casi como cuando se busca a una persona que sea la imagen de una marca, ¿verdad? Se busca que esas características de la marca, es que en sí, de hecho, la marca es una persona. Si le pudiéramos dar características humanas, ¿qué características tendría la persona que se va a buscar para poder potenciar la marca a través de la promoción, la difusión de mensajes, etcétera? Buscando que remarca representa. Pues a veces si se pierde de vista eso, pues como bien dice usted, pues perdimos el norte. Me hizo recordar también a Lier el Viejo, no sé si en algún momento él fue como un influencer muy recordado, tuvo mucha presencia. Un youtuber, sí, ese es el término correcto. Pero incluso personajes como estos evolucionaron y cambiaron. Ahora pues ya él ya no tiene, si se quiere, pues la fuerza de que tenía en aquel entonces. Quizá está orientado a una audiencia diferente. De hecho, él
se casó, comprendo. Mire, dicen que él dijo una vez, que se, perdón que lo interrumpa, que se retiraba porque él ya había hecho dinero y que él iba a terminar de estudiar y que iba a poner su empresa. O sea, dicen que lo dijo en una entrevista, no sé si será verdad, ¿verdad? Pero si es verdad, yo dije, vaya hombre, hay una visión detrás, ¿verdad? O sea, digamos que lo ocupó como un puente para poder tener financiamiento para sus estudios, para su casa, para su, ¿vea? Y no para quedarse dedicando del todo siempre a eso, ¿vea? Claro, probablemente los ciclos sean bien cortos, como usted lo está diciendo. No son un proceso que dure toda la vida. Evoluciona. Él mismo ha manifestado también que ya ahora es un hombre de familia. Se debe a una esposa, los hijos, etc. Y así hay otros que han tratado de mantenerse en el ámbito, ¿verdad? Yo igual me habré tomado una foto con el joven gordito de Soy Asiri. Era inevitable tomarme la foto. Estaba ahí, ¿verdad? Y a donde él va, allá va la gente, ¿verdad? Seguidores se toman las fotos, etc. Mire, pero él también, es el que hace, dígame el contenido, quiero acordarme. Bueno, una vez lo invitaron a SAP, no sé si recuerda el festival de CLAPS, que Ajá. Es el festival anual que se hacía de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad. Pero es que él hacía como comedia. Sí, él hacía comedia, parodia, ¿verdad?, de situaciones que se daban en esa localidad. Sin embargo, pues las audiencias, la comunidad misma, ¿verdad?, lo siguió y su fama pues trascendió entre otras cosas. También conozco el trabajo de la persona que mencionaron, de la joven Aplica, ¿no? En Honduras, no soy seguidor de ninguno de ellos, pero me he enterado y es un caso bien interesante la de esta persona, porque esta joven padece de una enfermedad. Epilepsia. Es epilepsia, a tal grado que ella ha tratado de manejar su problema, porque también entiendo que es una actriz de teatro. Trabaja en un canal de televisión. Programas así como El Salvador y eso en su país. Sí, en HCH allá. Y lo ha manejado. Entonces son personajes que en ese ámbito se han encontrado, como bien dice usted, un nicho. Y de ahí viene y surge la pregunta, ¿hasta qué punto son ellos quienes están ayudando a promocionar la marca o somos nosotros los que le estamos ayudando a que ellos promocionen la de ellos? Porque a tal punto que la audiencia ahí que se traslapa y habría que tener bien claro el objetivo, como usted lo ha enfatizado, para no perder el norte. Y bueno, eso básicamente. Gracias. Creo que es un complemento, porque básicamente, obviamente la llaman, porque miren, por ejemplo, si hablamos de esta niña, yo sí la sigo a la Plica. Y me empezó, mire, porque es que lo que voy, vaya, yo no quiero que piensen que soy cuadrada, o sea, sí, me encanta la comedia. Y tengo sigo a muchos comediantes de otros países, sigo al Peter Albeiro de Chile, por ejemplo, sigo al que es bien malcriado, al Escamilla de México, sigo también al Mike, que también es de México. Bueno, sigo a varios comediantes porque me encanta reírme, ¿verdad? Y en mi ocio me pongo a ver sus monólogos de que son rutinas de la vida diaria de alguien, ¿verdad? Pero es a lo que voy, vaya. Si yo voy a elegir un influencer que hace comedia, tengo que saber en qué voy a enfocar mi publicidad o mi marca, pues, porque no quiere decir que un comediante no me pueda funcionar. Sí me puede funcionar, pero siempre pensando, como dice Miguel Ángel, en qué objetivos quiero lograr y a qué público le quiero llegar. Vaya, porque estos que le acabo de mencionar mexicanos son contemporáneos míos, pues son de mi edad, vea. Cuando hacen un chiste, un monólogo, me río porque siento que ya lo he vivido. Por ejemplo, vea. Entonces, y esta niña Aplica no es más joven. Ella creo que sí es más joven. Ella creo que yo ni llega ni a los 30 años. Pero ella, su comedia es ella empezó haciendo sus parodias en la pandemia y todo el rollo, pero ya era conductora de un programa, lo que decía Miguel. O sea, tiene una trayectoria la muchacha, vea. Obviamente en la pandemia se hizo famosa, vea, porque todos estábamos encerrados y cada quien usó sus plataformas para lo que quería. Pero ella en su país, después de eso, la empezaron a llamar las marcas. Y las marcas hacen parodia, pero una parodia dentro de lo que cabe, ordenada con un guión, respetuosa al mismo tiempo y sin hacer tanta mención a la marca.
¿Me entienden? O sea, es la historia que arman en la parodia lo que hace que usted entienda el contexto del anuncio, por decirle un ejemplo. Entonces, sí se puede tomar en cuenta un influencer que hace comedia en parodia, sí se puede, pero todo siempre basado en el tema de no caer en el desorden o en lo ridículo, que es lo que pasa con este otro personaje, ¿verdad? Este otro personaje, básicamente, me imagino que a alguna gente le da risa lo que hace. A esa sí no la sigo, mire. Y de hecho la oigo, le he oído porque pues sí se hizo viral la mujer, pero del que yo conozca, no me interesa. Para empezar, siento que no hay nada que me pueda aportar sus redes. Y mi esposo igual, mi esposo la buscó una vez para ver por qué era la bulla, ¿verdad? Una cosa bastó para verla, me dice él, una, y para que ya no quisiera verla otra vez, vea. Entonces es como, probablemente alguien le dé risa, pero la idea es cómo voy a yo a poner ese contenido de este tipo de comedia burda en un anuncio con una marca profesional. ¿Será que me puede funcionar? Tal vez si le ordenaran un guión, la vistieran diferente o algo puede ser, pero probablemente otros seguidores dirían, ay, pero entonces va a perder su esencia, si es que tiene, ¿va? Entonces, ahí habría que ver. Entonces, ahí es donde es como algo que no tiene que ir como un equilibrio y un balance, si no, nos puede ir mal. Y lo que decía Julia, creo, Jensi, no sé, es tan arriesgado, pues, es tan arriesgado, porque no es solo el ponerla, sino el está en juego la reputación de una empresa, de una marca, de los colaboradores que probablemente no estén de acuerdo. Me explico, o sea, para mí realmente les digo, yo que formo jóvenes en la universidad, es una cosa que yo tengo que batallar día a día en clases, porque los jóvenes ahora creen que de verdad están estudiando para darle un título y un cartón a sus papás, como dice el meme, vea. Entonces, es como bien complicado estar trabajando con gente que cree que hoy es tan fácil hacerse millonario haciendo TikTok, haciendo YouTuber, haciendo, bueno, ese tipo de cosas. Ana Margarita, y después voy con Carlos, y después Ana Georgina. Buenas noches, quizás abonando, ¿verdad?, lo que se ha estado hablando esta noche. Por ejemplo, yo con mi emprendimiento, que como ya les he comentado, es de rosas preservadas, cuando yo busqué un influencer, por decirlo así, que me apoyara, gracias a Dios encontré a alguien que a mí me parece que, aparte de ser muy guapa, es de verdad una mujer súper, súper linda, Daisy Navarro, no sé si la conocen, es presentadora del 8. Entonces, ella cuando le mandamos un mensajito, ¿verdad?, de que si nos podía regalar un par de fotos o algo, lo primero que hizo ella fue invitarnos al programa. Por ejemplo, nos dio el contacto de la productora del programa y gracias a ella nosotros pudimos ir ya a dos entrevistas ahí, ¿verdad?, a dar a conocer nuestros productos. Y aparte de eso, en dos ocasiones nosotros le hemos regalado dos arreglos. Voy a compartírselos aquí en el chat, las fotografías. Lo que me encanta de ella es que quizás otros influencers, yo he visto que cuando les mandan regalitos solamente hacen historias. Y ya, ¿verdad? De que gracias, me mandaron este regalito y etiquetan a la página. En cambio, ella, Daisy Navarro, se toma el tiempo de, aparte que no nos cobró nada, ¿verdad?, sino que solamente el regalito de las rosas, se toma el tiempo para tomarse muchas fotos en cada uno de los regalos. Nos ha mandado como 6 fotos de cada una, fotos muy bonitas, elaboradas. Si se fijan, ahí ya les compartí la foto, incluso se arregla con su vestuario acorde al color de rosa y todo. De hecho, la segunda rosa blanca es un regalo que ella le dio a René Valdivieso porque es súper amiga de él. Entonces ella nos pidió, ¿verdad?, que el arreglo fuera pulcro, íntegro, y nosotros le dijimos que se lo íbamos a regalar, que nos regalara una foto, ¿verdad?, porque ella nos lo iba a comprar porque era un regalo de cumpleaños para René. Entonces, pero nosotros se lo regalamos y hasta nos regaló, hasta nos mandó un Reels. O sea, es muy, muy linda y no nos cobró nada. Y quizás el punto que yo más quería resaltar es de que nosotros, bueno, nuestros arreglos tratamos de que sean muy elegantes y ella es una mujer elegante.
Entonces tratamos de compaginar eso. Fíjense que un amigo nos decía que nos iba a regalar el contacto de Soya City. Yo a veces miro el contenido de él, es entretenido, pero mi esposo y yo que estamos involucrados en el emprendimiento, mi esposo es el primero que me ha dicho, no, no, él no, porque nuestros arreglos son elegantes, es otro mercado el que tenemos. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, por eso. A la Yotina, dígale. A la Yotina Cisneros, ella es bien buena onda. Gracias. Entonces, sí, ¿verdad? Tratamos eso de cuidar lo elegante y todo. Y aparte de eso, no dejarnos que un influencer se aproveche, porque como usted dice, hay unos que cobran demasiado o solo por una historia quieren cobrar mucho. En cambio, gracias a Dios encontramos a ella que, como le digo, o sea, hace fotografías muy bonitas, muy elaboradas y no nos cobra nada. Pues. Así que mire, gracias, eso era mi participación. Hacen eso, Ana Margarita, porque como no viven de otra cosa, le quieren cobrar el gran montón. En cambio, estas personas que usted acaba de mencionar trabajan en el Canal 8, o sea, está con Agape, pues usted sabe que Agape es una empresa fuerte, pues vaya, la Georgina Cisneros, su esposo, o sea, tiene sus propias empresas, por eso renunció de El Salvador, pues la Majo Alguer lo mismo, pues tiene su canal de ejercicio, fitness y todo el rollo. Entonces, estas niñas que tienen una preparación tanto práctica, porque empezaron desde jovencitas a trabajar en el rubro, y estudios que también les han ayudado a complementar toda su formación, por supuesto que apoyan al talento salvadoreño en cuanto a emprendedores. Entonces, y es a lo que voy, o sea, realmente, ¿qué es lo que buscamos en un influencer, verdad? Aporte realmente a mi marca, no solo que le regalo y me va a hacer una historia, ¿no? O sea, realmente como hasta para hacer los canjes hay que dejar los puntos sobre las íes, ¿verdad? Yo le voy a dar esto, pero esto necesito pautar, ¿verdad? Si le dicen, no, muy poquito, vaya, ¿cuántas flores quiere? Pues, pero no me va a poner solo una historia, ¿verdad? Y ahí se va haciendo la negociación. Voy a escuchar a Carlos René. Gracias, Ana Margarita. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, hola. Se le escucha. Ok. Sí, mi aporte va un poco siempre abonando con lo que han participado, pero también quería hacer como un comentario. Hay personas, ¿verdad? Dentro del rubro dentro de la carrera de ciencias jurídicas, que a veces se nota, digamos, el nivel de conocimiento súper bajo que tienen. Pero hay personas que por medio del profesionalismo tratan la manera de influenciar. Tal vez el señor que yo le digo, él se llama Miguel Carbonell, él es mexicano. Él no es influencer, no, o sea, no se caracteriza por ser así. Pero una vez tratando la manera de darle a entender a una persona en una entrevista y le preguntaban, mire, y ahora que los abogados tienen demasiada competencia, ¿cómo hacen para poder vender sus servicios? Bueno, y entonces él dice que su técnica más bien ha sido el saber leer, no tratar de engañar a las personas, pero él tiene, a través de su conocimiento, él tiene ese don de convencer a las personas, porque cuando él mencionó que él leía tal libro y se escuchaba bien profesional y créame que me impactó, y eso provocó que yo buscara ese libro. Él no estaba vendiendo el libro, pero cuando él comenzó a citar el libro y comenzó a exponer las ideas, creo, más bien todos los que estábamos viendo, nos creó esa, ¿cómo le podría decir? Nos creó esa curiosidad de saber qué libro el que leíamos a través de mensaje. Él contestó y ya dijo, es tal libro tal y tal y tal, y lo pueden buscar. Vaya, entonces, es lo que sucedió, nosotros encargamos el libro. Y entonces, como yo también le quiero dar a entender de que hay personas que no necesariamente sean influencers, ya, pero impactan solo para vos. Mercado.
Entonces, bueno, solamente eso. ¿Y para qué la vas a llenar? Jessica nos ayuda con su micrófono, por favor, está interfiriendo. Ana Georgina. Sí, gracias. Conforme a lo que estaban hablando de la señora Yanira, yo tengo una amiga que ella vende ropa plus, para mujeres plus, y pues ella sabía contactar a la señora. La contactó, hicieron un trato de que mi amiga lo que quería era viajar a otro país. Estaba en el boom ella de cuando sacó ese mentado baile, que de la musiquita y que brincaba con los piecitos y con lo que se hizo viral. Estaba en el boom. La cuestión es que le cobró, le estaba cobrando porque ella no aceptó, le estaba cobrando $800 solo por hacerle publicidad, grabar con ella, solo por grabar con ella, haciendo eso, la musiquita tan, 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 que salía ella bailando, y mostrar tres piezas. Y mi amiga la quería llevar a Guatemala porque ella quería exportar a Guatemala. O sea, la idea de mi amiga era vender aquí en El Salvador, pero exportar a Guatemala porque ella tiene familia en Guatemala. Entonces, le dijo que sí, pero que ella iba a llevar su equipo técnico, y el equipo técnico de la señora es el yerno. Entonces, yerno, cuñado, no sé quién es. Y su celular y la lamparita, le dije. Exactamente. Ese era el equipo técnico y le cobraba $800. Dios. Entonces, santo. Cuando ella me dijo a mí. Yo le cobro menos, esto, y llevo mi iPhone, dígale. Esto es una burla, le dije yo. O sea, eso es demasiado, eso es, o sea, es una burla. Pero ¿por qué? Porque ella se dedica a eso. O sea, ella se hizo, digamos, rica, por decirlo así en comillas, haciendo TikTok. Entonces, para ella, el trabajo de ella es hacer TikTok. Entonces, no existe, no tiene otra fuente de ingresos. Y era lo que, como usted decía, no es por discriminar. Pero le dije yo, vea, yo como consejo le dije yo, mira, ¿a qué segmento vos querés vender? ¿Qué tipo de ropa vas a vender? ¿Qué tipo de calidad vas a vender? ¿A qué precio lo vas a dar? Porque la mayoría de seguidores, es lo que usted decía, la mayoría de seguidores que valga la redundancia, la siguen a ella. Probablemente no son clientes de su amiga. Exactamente, porque no van a poder pagar un vestido de $45. De poder, tal vez pueden, pero no van a querer, o sea, al final. Exactamente, o sea, se escucha feo, pero, o sea, no lo van a pagar. Entonces le digo, le tiene que pagar pasaje a ella, los viáticos a ella, el equipo técnico que ella iba a llevar, y aparte le vas a pagar $800. O sea, no creería yo de que no vale la pena para lo que vos podés lograr. Vez lograr seguidores, y además no vas a lograr. Y además lo que le entiendo es que el producto de su amiga era ropa plus. Es la ropa plus. Me imagino, o sea, ropa bonita, pues, para personas rellenitas. Va, imagínense, o sea, además de ropa fina, todavía para personas de talla un poquito más grande, ella para empezar, ella no es talla grande. No, ella. Entonces, ahí es donde va el tema. Boom. Pero ¿verdad? Ahí es donde va la coherencia, Ana Georgina. Exactamente. O sea, ahí es donde lo que dice Miguel Ángel, o sea, lo que hace, por ejemplo, Ana Margarita, eligieron a esta niña porque es elegante, porque va con su producto. Exactamente. Entonces, vamos a poner a una persona que solo le va a poner la camisa así, porque realmente no es de su talla. Ajá. Obviamente no hay coherencia en los conceptos, ¿me entiendes? Entonces, no, y aparte el costo que iba a obtener, o sea, para poder sacar ese costo, a mi amiga le iba a costar un montón. Sí, poder sacar, le iba a salir bien caro. Le iba a salir bien caro. Mire, la verdad es que, como les decía, imagínense tantos ejemplos que pudiéramos poner, buenos y malos, ¿verdad? Con el tema de los microinfluencers. Marvin, no sé si quería decir siempre su aporte. Y lo dejé ignorado, Marvin, perdóneme.
Por ahí Marvin, con el de Marvin podríamos ir cerrando. Ya no está, ya se enojó. Se enojó conmigo. Ya no lo veo. Ahí está. Marvin va a soporte. Se resintió igual que la señora. Sí, se resintió. Marvin no está, ya se levantó quizás. Hola. Ahí está, sí. Va a dar soporte. Fíjese que ahorita no, porque ahorita acabo de salir y ando afuera. Tal vez en la próxima clase, pero sí estaba interesante el tema de la influencia. Tenía un aporte, pero ahorita estoy un poco ocupado aquí andando ahorita, así que. Vaya, no se preocupe, está bien, lo vemos el lunes. Bien, okay. Miren. Entonces, para ir cerrando el contenido, ¿qué son las redes sociales? ¿Cuál es el uso de las redes sociales? ¿Para qué sirven las redes sociales? Es las preguntas que tenemos que hacernos cuando la vamos a elegir, además del segmento adecuado, ¿verdad? Acá en la pantalla pueden ver, pues, que habla de que sirve para comunicar, para compartir, para mantener o establecer contacto con nuestros clientes también, para informarlos. También nos sirve para entretenernos, para vender y para comprar. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿realmente mi marca para qué la va a usar? ¿Ya? O sea, las redes sociales son plataformas digitales que están formadas por muchas comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, ¿verdad? Como de repente amistad, parentesco, trabajo. Entonces, las redes sociales permiten el contacto entre estas personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Entonces, los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella. Y ese, digamos que es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene entonces cuál es el uso de las redes sociales. Funcionan como plataformas para el intercambio de información y opiniones, y según el tipo de red varía la funcionalidad y el tipo de comunicación que se establece entre los usuarios. Entonces, en muchas de ellas, los usuarios pueden compartir de repente imágenes, videos, documentos, opiniones y diferente información. ¿Para qué sirven las redes sociales? Pues para comunicar y compartir, para mantener o establecer contacto, todo lo que ustedes ven acá en pantalla. Ahora, cada una de las cosas tiene un objetivo. Si hablamos de comunicar y compartir las redes sociales, siempre van a funcionar como esa plataforma de intercambio. Siempre, de información, ¿verdad? Y siempre va a ir estableciendo una relación bien, digamos, va a ir forjando una relación con los clientes, pero dependerá siempre del contenido que le demos también a la red. Ahora, hay características que no podemos dejar de lado, que son, por ejemplo, están formadas por una comunidad virtual, son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta, con eso vamos a ir cerrando. Pueden ser utilizadas desde computadoras, tablets o dispositivos móviles. Son de acceso gratuito, aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual. Brindan información en tiempo real y permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red. ¿Cuáles son sus ventajas? Son inmediatas, son masivas, acortan distancias, aumentan la visibilidad de las marcas, funcionan como un canal de aprendizaje, permiten compartir información y brindan oportunidades laborales. Al tener nosotros bien, digamos, empoderadas las ventajas, ahí es donde decidimos tener redes. Ahí es donde decimos, tengo que tenerla. Y creo que ayer alguien dijo que una marca que ya no hace marketing, que no hace marketing digital y que no tiene redes sociales, pues básicamente no existe. Decía alguien por ahí también, Miguel creo que dijo, o sea, no existimos, pues, o sea, realmente, aunque mi mercado no esté tan ahí, porque digamos que mi mercado son adultos, bien adultos, tengo que tener aunque sea Facebook, porque de algo me va a servir tener, y además no es costoso, y si no tengo ahí mi público, no va a ser tan costoso tampoco, pero de algo me va a servir, pero tengo que encontrar las ventajas de eso, ¿verdad? Bien, miren, el día lunes vamos a ver las estrategias SEO, porque no nos alcanzó el tiempo otra vez, es que es bien difícil con una hora. Vamos a ver su concepto, vamos a ver también cómo funcionan los motores de búsqueda, vamos a ver el comparativo de un SEO on page y de un SEO off page,
y vamos a ver cómo se aplica el SEO, las técnicas de SEO, también buscar las palabras claves correctas para poder entrar en los buscadores principales y vamos a hablar pues un poco de cada una de sus elementos que ustedes lo ven acá. O sea, básicamente la presentación no tiene tanta teoría, sino más bien punteado, pero yo les voy a ir explicando uno por uno, ¿verdad? Para que si pueden darle una leidita de ese, ¿verdad? Y también vamos a tratar de ver un poco del email marketing para hacer el cierre de la sección y empezar la sección 3 ya el día lunes, ¿verdad? Entonces nos vemos el lunes a las 8. Gracias siempre por sus aportes. Quiero ver, me están escribiendo por aquí. No, mis presentaciones no están en la plataforma. Fíjese que por derechos de autor suben nada más lo de la empresa. Pero ahí está el material en teoría, digamos. Por eso es que yo les paso las presentaciones en el WhatsApp. Porque no, pues sí, como son hechas por mí en mi, digamos, mi marca, lo ponen mejor como manual y no como presentación. Pero yo con gusto se las paso. Creo que a este taller les pasé la estrategia SEO, ¿verdad? No sé si ya les pasé email marketing. Sí. Email marketing no les pasé. Quiero ver. Antes que nos vayamos. ¿Hasta cuál les pasé? Bueno, aquí les estuvieron compartiendo los videos hasta también. Hasta SEO, creo, licenciada. Creo que email marketing. Hasta creo email que no. Marketing, sí. Lo que puedo es pasarle la número 8, que es la del cierre de la sección de esta semana. Igual, ¿verdad? Las vamos a ver las 3 el lunes. Más tardar una media hora tenemos que echarnos ahí. Si nos tardamos la hora entera viendo esas 3, empezaríamos la sección 3 el martes. Y tendríamos que ir viendo por lo menos un tema y medio por día para sacarla para el jueves, ¿verdad? Acá está la 8, es las métricas. Que son, o sea, es como el complemento del email marketing. Tampoco es que sea largo el tema, sino más bien las métricas para que conozcan la parte de la medición, ¿verdad? Porque también la ventaja de tener redes sociales y de tener marketing digital es que tiene una forma de medirse, ¿verdad? Entonces, ahí se las pasé para que la puedan leer y nos vemos el lunes. Descansen, tienen fin de largo otra vez, viernes, sábado y domingo. Y el lunes pues ya estamos acá retomando, ¿verdad? Los felicito porque han llegado a la mitad del diplomado y si se fijan no están los mismos que se conectaron el primer día. Así que a perseverar. Pasen feliz noche, descansen y nos vemos el lunes. Se cuidan. Ahí les pasé la presentación 8. Sí. No vayan a dejar de hacer el laboratorio. Buenas noches. Háganlo. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Adiós, mi gracias. Buenas noches. Cuando participó, Carlitos. Adiós, feliz noche. Ahí dejé mi número de WhatsApp. ¿Alguien me podría compartir las presentaciones? Porque yo no tengo ninguna, no me ha caído ninguna en WhatsApp. ¿Y usted no está en el grupo? No. No, ¿por qué no estoy en el grupo? Porque nadie la quiere, quizá, Ana Margarita. No, ay, mentira. No le han dicho a la administradora que la meta. Escríbame a mi número, se lo voy a dar. Y se la voy a mandar ahí. Ve, regáleme. 709-1828. ¿Perdón? 7609-1828. 1828. Bueno, ahorita la agrego entonces y me la comparte porque si no tengo ninguna. No, agrégueme, póngame un hola ahí y se la voy a mandar ahorita a las 8. Ahorita que todavía me quedo una hora más aquí generando el audio de la grabación de la clase. Gracias, Lee. Buenas noches. Adiós, se cuidan. Feliz noche. Buenas noches.